Señores, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista y hoy es martes 14 de julio del año 2020, señores. Casi ya, prácticamente a mitad de mes. A poco, casi, 30 días para la transición de mando del 16 de agosto, ¿verdad? Hoy estamos a 14, 15 y 16. Unos 32 días para que se produzca este acontecimiento importante en nuestro país, donde resultó electo Luis Abinader como presidente constitucional de la República Dominicana. Señores, y a propósito de Luis Abinader, está muy activo en algo que ha resultado novedoso, que es las designaciones o la información de que designará a personas X en su gobierno, y lo está haciendo a través de su cuenta de Twitter y también de Instagram. Recordamos que comenzó anunciando la designación de Milagros Ortiz Bosch, quien ocupará la Oficina de Políticas para Transparencia y Ética y Prevención de la Corrupción. También anunció ya la cuestionada posición de la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia, a Milagros Germán, que ha sido cuestionada por algunos sectores de la comunicación del periodismo dominicano por no ser Milagros Germán periodista. Milagros Germán tiene una gran responsabilidad. Yo sé que el trabajo que se realiza como vocero y en la dirección de comunicación de la presidencia de la República no es un trabajito fácil. Eso es un trabajo arduo, arduo y constante. Constante, no hay descanso ahí, señores. Ella tendrá que demostrar que es capaz, de que puede asumir esa responsabilidad y darle el nivel que merece y que tiene que tener y mantener. Así que veremos, porque aunque se cuestione porque no sea periodista, hay que darle el chance y la oportunidad para que se desarrolle. Aunque nosotros particularmente creemos que esas son posiciones para el sector profesional del periodismo, y hay bastantes buenos periodismos. Es más, yo pensaba que Oli Matos, el comentarista del Sol de la Mañana, iba a ocupar esa posición. De verdad que yo hasta lo juraba que era Oli Matos, de larga data y experiencia, ¿verdad? Entonces eso nos causa a nosotros, de verdad, nos sorprendió bastante. Milagros Germán es una comunicadora que se ha destacado en programas de entretenimiento, básicamente. Ha hecho dramas y otras actividades, pero no directamente en el rol de periodista ni en labor de la comunicación propiamente social hacia el periodismo. Y ni tampoco creo que ha hecho la labor de relaciones públicas, porque el vocero también es un relacionador público de la presidencia, señores. Aunque no lleve ese título, es parte de la labor que realiza. También anunció la semana pasada la designación de Roberto Álvarez como ministro de Relaciones Exteriores. Ya se había anunciado antes de que él hiciera el anuncio formal a través de su cuenta de Twitter que Roberto Fulcar sería ministro de Educación, así como también que designará al ministro de la Presidencia, y en este caso será Lisandro Macarrulla. En esta semana también anunció, acabadito el día de ayer, anunció los siguientes nombramientos. Designó a Miguel Seara Hatton como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Seara Hatton estará sustituyendo a Donald Guerrero, quien ha estado encargado del ministerio los últimos 4 años, el Ministerio de Economía. También informó que sería designado Jochi Vicente como ministro de Hacienda y a la señora María José Martínez como viceministra de Crédito. Anunció que designará al señor Pedro Silverio como asesor del Poder Ejecutivo. Además, también anunció en el día de ayer que designará al señor José Rijo Presbot como director general de presupuesto. De igual manera, anunció que Viviana Ribeiro será la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión CRD. También Alejandro Fernández, Argentarium, él es el que hace, tiene una sección que se llama Argentarium, y creo que es un Twitter que habla mucho de economía. Alejandro Fernández
quedará designado superintendente de bancos. Yo escuché en algún momento que existía la posibilidad de que Alejandro Fernando iría a ocupar la presidencia, la gobernación del Banco Central. Eso yo lo llegué a escuchar, por supuesto. Fueron rumores muy antes de que se produjeran las elecciones. Antes de que Luis Abinader ganara, se hablaba de esa posibilidad. Pero anuncia Luis Abinader que ante la crisis económica actual, consecuencia de la pandemia, él dijo que le solicitó al gobernador actual del Banco Central, a Héctor Valdés Albizu, para que acepte continuar en el cargo y de esa manera confirmarlo en su posición. Miren, me parece excelente. Qué bueno que eso es así, que el presidente electo Luis Abinader le solicitó a Valdés Albizu que se mantuviera en su cargo y que sería confirmado a partir del 16. ¿Por qué digo que es bueno? Porque es bueno para la economía dominicana. Un cambio de gobernador pudiera haber sido catastrófico, especialmente en cuanto al tema de la moneda, el cambio de la moneda. A nosotros no nos conviene una moneda que se nos dispare de repente, porque entonces muchos quedaríamos en una pobreza sumamente extrema, una pobreza sumamente complicada. Pues señores, esas son algunas de las designaciones que ha anunciado el presidente electo Luis Abinader. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, novedoso, porque generalmente los otros presidentes se conocía de algunas designaciones que haría solamente por rumor, nunca por la confirmación expresa del presidente electo, y empezaban a anunciarse el mismo 16 de agosto. Se nombraban algunos esos días y en los días siguientes salían los nombramientos de los demás. Pero en este caso, creo que es una manera en que Luis Abinader quiere ir agarrando como el toro por los cuernos, ¿verdad? Para que no se le escape, para que cada una de esas personas vayan compenetrándose con lo que van a recibir y no haya una especie de paralización del Estado entre un momento y otro. Eso me parece importante. Yo lo saludo, esa forma, esa manera de estar anunciando quiénes estarán ocupando puestos. Todavía faltan 32 días para el 16 de agosto. Suponemos que se irá anunciando de este mismo modo otros designamientos. Así que estaremos a la espera de que eso se siga produciendo. Bien, vamos señores a conocer nuestra frase célebre de este día y luego algunas de las principales informaciones del periodista. Regresamos en breve. La frase célebre de este día en el Periodista TV viene de la Biblia, Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ninguna edad está libre de presentar complicaciones y hasta de fallecer por el COVID-19, advirtieron ayer dos especialistas de la investigación y de la infectología al señalar que con mucha frecuencia se reciben casos de personas jóvenes a quienes la enfermedad los obliga a ingresar a cuidados intensivos. Los doctores Robert Paulino, investigador, y Carlos Rodríguez, infectólogo, miembros del Comité Científico de la Comisión de Gestión de Emergencia del COVID-19, reconocieron que inicialmente se cometió el error de llevar falsas percepciones a la población de que solamente los mayores de 60 años, los hipertensos, diabéticos o los que tenían enfermedades de base eran los más propensos a complicarse. El presidente electo Luis Abinader informó ayer las que serán sus primeras designaciones en el área económica. Las que dijo envían señales de estabilidad macroeconómica, compromiso con el desarrollo social y el combate a la pobreza. Además, agrega que se ha configurado un equipo de funcionarios que se caracterizan por la experiencia y competencia, así como el compromiso con la honestidad y la transparencia. Héctor Valdés Albizu, actual gobernador del Banco Central, fue confirmado por Luis Abinader. Jochi Vicente fue designado ministro de Hacienda. Miguel Seara Hatton, ministro de Economía. Alejandro Fernández, superintendente de bancos. Serán nombrados a partir del 16 de agosto. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, informó este lunes que la institución está contemplando un protocolo sanitario para el retorno a clases que implementaría un sistema semipresencial
para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. De acuerdo a este plan, los alumnos se dividirán en grupos asistiendo a sus respectivos centros educativos de manera presencial en días alternados. Además de la neumonía, el SARS-CoV-2 tiene también otras complicaciones asociadas como la afectación cerebral, mientras que en los casos más leves puede generar dolor de cabeza, pérdida del olfato o el gusto parcial o permanente. En los casos más graves, los pacientes pueden llegar al infarto cerebral y morir. El doctor Arturo Ayala Arcipreste, encargado del Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México, explicó en entrevista con EFE que si bien el virus afecta principalmente al sistema respiratorio, su mecanismo de afección incluye otras áreas como el cerebro. Lo más grave que se ha visto obviamente es cuando hay ya infartos cerebrales. ¿Por qué? Porque este mecanismo tan amplio que hace el COVID, ¿sí?, nos da una condición en que la circulación es alterada, se forman fácilmente coágulos, ¿sí?, no solamente en el cerebro, sino en todo el cuerpo, pero el cerebro es el más afectado en este aspecto. Si bien los eventos cardiovasculares o infartos cerebrales se encuentran entre las primeras tres causas de muerte a nivel mundial, el coronavirus se ha sumado a los factores de riesgo que pueden llevar a que una persona padezca alguna de estas dolencias. Mira, las comorbilidades más frecuentes, independientemente de que se tenga un contagio de COVID o no, es que seas hipertenso, seas diabético, tengas algún trastorno de tu corazón, de ritmo cardíaco y de tus niveles de grasas sanguíneas. Obviamente también la obesidad. Desde su experiencia, el doctor Ayala pide a la población que tenga los cuidados pertinentes, además del cubrebocas y el lavado de manos, a quienes ya tienen enfermedades, tomar sus medicamentos correctamente, tomarlas a las horas, cuidar la dieta, tener hidratación, hacer ejercicio y dormir bien. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegio, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Bien, señores, gracias por continuar con El Periodista TV. Soy Edwin de la Cruz. Ahora vamos a ver los comentarios del doctor Darío Nin. Saludos, doctor. Saludos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mejor que ayer, pero peor que mañana, porque espero que mañana estén mejor que hoy. Señores, traigo un tema que me está un poco preocupando y es la próxima apertura del año escolar. Entiendo que el COVID-19 nos cambió las preguntas. Por lo tanto, las respuestas que debemos dar para este año escolar deben ser distintas a las que hemos dado años anteriores. Hay muchos colegios que lo veo pensando en tener un año escolar como los que tuvieron anterior al 2019 y 20. Y no es posible que sea igual
a esos años, porque repito, el COVID nos cambió la vida. Entiendo que este año el reto debe ser tener un año semipresencial, tecnológico, virtual. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en el aula debe haber personas. No debemos descuidar la socialización. Los humanos debemos socializar. Entonces, ¿qué es lo que más se aconseja ahora? Entiendo que el aula, que en cualquier aula, tamaño regular, no debe tener más de 30 estudiantes. A lo sumo, 10 más, tal vez 40. Pero eso es muy a lo sumo. Entonces, ese grupo de estudiantes se debe dividir en grupos de 5, conforme a los días de semana. Si son, por ejemplo, 30 estudiantes, tendremos que hacer 5 grupos de 6 personas. Si son 40, pues entonces el grupo debe ser, por ejemplo, de 8 personas, 5 grupos, 5 por 8, 40. Y cada uno de esos grupos vendrá un día a la semana. Los demás estarán en el aula, pero de forma virtual. El profesor tendrá control de ellos a través de una pantalla que le vamos a llamar aula extendida. El martes viene un grupo distinto, el miércoles así, y así hasta que todos los estudiantes pasan por el aula. Si hay alguna clase, algún contenido que no entendieron virtualmente y no se le pudo dar la explicación, pues se aprovecha cuando esté en el aula y se le aclara cualquier duda. Es la única forma que veo de salvar el año escolar de esa manera, porque tampoco virtual 100% no lo veo factible. Es una mezcla, un híbrido entre el virtual y el presencial. Yo le llamo semipresencial. Entonces, una vez en el aula, las clases no deben pasar como ahora de más de 40 a 45 minutos como mucho. El resto, pues, se da en receso a los estudiantes dentro del mismo aula o en el patio, pero con salidas programadas. Estoy propugnando porque el tradicional recreo donde todos los cursos salen al patio, se elimine, porque eso sería un foco de contaminación. También entiendo que la estructura del local debe tomar algunas medidas. Por ejemplo, en la medida de lo posible, ha de tenerse una puerta abierta permanentemente o la puerta de entrada con un vigilante o, de lo contrario, sustituir esas puertas por puertas automáticas donde no haya que ponerle la mano para abrirla y cerrarla. La entrada debe contar con una zapatera donde los estudiantes que lleguen se saquen los zapatos y tengan una pantufla, unas sandalias para caminar dentro del aula. No permitido caminar en los pasillos con los zapatos que llevan de la calle, porque eso también es un foco de contaminación. Señores, las escuelas tradicionalmente son foco de contaminación. Papera, sarampión, todas esas enfermedades que se transmiten por contacto de persona a persona, como la conjuntivitis, por ejemplo, también, pues en la escuela es un foco. Y ahora el coronavirus, con la rapidez y con la facilidad que se transmite, también es un foco. Así que yo sugiero que se tomen esas medidas, que el año sea semipresencial, virtual, semipresencial, que se reduzca el contacto entre los muchachos, se le instruya para el menos roce posible, se sustituyan también los baños, los excusados, la forma de bajarlo y del lavamano, que sea por sensores, en fin, todo eso. Así que es mi sugerencia. Entiendo que Roberto Pulcar suena como ministro y él sabe de esas cosas. Lo sé porque una vez le planteé la educación de emociones, que también es necesario para este año. Señores, muchísimas gracias. Ese ha sido mi inquietud de este día, es mi comentario. Así que nos veremos en el próximo comentario. Dios nos ilumine a todos. Señores, gracias por continuar con el Periodista TV. Miren, en materia de medicina, este tema del COVID parece que ya va encontrando solución. Hay una que ha producido Rusia. Rusia ha producido un medicamento, señores, que se llama Avifavir. El Avifavir es un medicamento que se ha usado exitosamente en varias regiones de Rusia para combatir el coronavirus. Además, recibió un certificado del Ministerio
de salud del país. Este medicamento en Rusia está dando muy, muy buenos resultados con pacientes con COVID-19 en sus inicios y a mitad más o menos del proceso, con resultados tan positivos. Y Rusia ha dicho que está eligiendo países a donde mandará estos productos, y entre los países está América Latina, por supuestamente, los países que tienen mayor cantidad de contagios. Creo que se está hablando de más de 500,000 unidades, medicamentos, cajitas que se van a producir para empezar a movilizarla en el mundo entero. También me pareció escuchar al doctor José Joaquín Puello. En el día de hoy hablaba en una emisora de radio y anunciaba que ya hay por lo menos 3 medicamentos más que están dando excelentes resultados para el tratamiento del COVID-19. Y antes, por supuesto, de que aparezca ya la vacuna tan esperada. Pero recuerden que la vacuna es para que no te dé el virus. O sea, te inoculan una pequeña cantidad del virus, el cuerpo crea anticuerpos contra ese virus, entonces no te enfermas del COVID-19, pero ya las personas que están enfermas necesitan sanarse, y ya por lo menos hay 3 medicamentos que están saliendo. Nos preocupa mucho la cantidad de personas que en República Dominicana están siendo afectadas. Se habla de que los espacios en las clínicas y hospitales se están reduciendo considerablemente, que los ventiladores se están escaseando, y una gran cantidad de informaciones que está causando preocupación y muchísima alarma. El mismo ministro de Salud Pública se quejó porque se estaba permitiendo, por ejemplo, en Santiago, en el Monumento de Santiago, eso ahí era una aglomeración de personas sin protección, sin mascarilla, bebiendo, consumiendo, comiendo, sin ningún tipo de control, señores. Entonces, todo lo que se ha dicho desde marzo para acá de cómo se propaga, de cómo se contagia el virus, como que entró por un oído y salió por otro. Uno no entiende esto. Uno no entiende qué es lo que pasa con esto. Porque es que el virus no ha desaparecido, señores. Miren, yo pensaba, y yo estaba tranquilo porque yo decía, wow, pero qué importante. Están disminuyendo las muertes. Son más las personas recuperadas que los infectados. Pero eso fue hace ya antes de que quitaran todas las medidas de limitación, el estado de emergencia, el toque de queda. Pero después de ahí para acá, señores, y después de las elecciones, estamos hablando de una gran cantidad de muertes por día. Estamos hablando de que en algunos momentos la cantidad de recuperados se mantuvo inferior a la cantidad de personas infectadas. Entonces, algo está bastante mal, porque la propagación de esta enfermedad continúa bastante fuerte y bastante grave, con el gran problema de que esta enfermedad te puede matar. Te puede matar. Y usted ni yo sabemos si nos da, cómo es que nos va a dar esta enfermedad. Si nos va a dar tranquilita, asintomática, si nos va a dar como una gripecita, dolor de cabeza, una fiebrecita, si nos va a mandar a un hospital para que nos internen, si nos va a mandar a UCI, cuidados intensivos, o si nos van a someter a respiración artificial o asistida por máquinas para esos fines, o el extremo que nos producirá la muerte. Se está rumorando de que a partir del 15 de este mes se empezarán a tomar medidas restrictivas, estado de emergencia, toque de queda, para ver si se contiene esto. Pero hasta ahora mismo, señores, esto no es más que un rumor. Aunque tengo que decir que en el día de ayer las comisiones de salud del actual gobierno y la designada por el presidente electo Luis Abinader se reunieron y conversaron sobre diferentes temas, y no se sabe si de allí sacaron alguna conclusión que quisieran recomendar al presidente de turno con relación a iniciar nuevamente un toque de queda o un estado de emergencia aquí en nuestro país. Pero parece que vamos a tener que tomar medidas, señores. Muchas organizaciones, muchas personas están haciendo un llamado muy, pero muy especial. Y es que tome usted la iniciativa de someterse a una cuarentena. O sea, usted quédese en su casa si no tiene que salir. No salga a visitar amigos, no salga a chalechar, no salga a fiestar. No vaya a ninguna parte si no es necesario, si no es extremadamente necesario.
Prográmese. Si usted puede quedarse en su casa permanentemente, prográmese. Si no, vaya a su trabajo, está bien, con todas las precauciones del lugar. Y cuando salga de su trabajo, vaya a su casa. Cuando llega a su casa, su zapato afuera, le echa un desinfectante, un antibacterial o un antivirus de esos que venden en la suela y los limpia. No lleve bacterias ni virus a su casa. Se quita la ropa, la pone donde se pueda lavar inmediatamente, ¿eh? Para que proteja a sus seres queridos que también están en las casas. Para evitar la posibilidad de que podamos no solamente enfermarnos o enfermar a otros, sino provocar la muerte a otros o que otros mueran, señores. Eso tenemos que pararlo ya, ya. Es preocupante, señores. Muy preocupante. Y sobre todo porque eso no solamente es en nuestro país. Eso está pasando en muchas partes del mundo. Yo les decía a ustedes que las comisiones de transiciones designadas por el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader se reunieron en el Palacio Nacional. Se reunieron en el Salón Verde de la Casa de Gobierno. Y además de los integrantes de las comisiones, estaban presentes la vicepresidenta electa Raquel Peña y el abogado Antoliano Peralta. Los miembros de la comisión nombrada por el presidente electo e integrada por Lisandro Macarrulla, la integran además José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Seara Hatton, Darío Castillo y Gloria Reyes. Esperamos, señores, que hayan socializado este tema del COVID lo suficiente y que puedan expresar y recomendar algunas medidas pertinentes y necesarias para limitar la propagación de este virus que se ha incrementado en las últimas semanas exponencialmente y peligrosamente en nuestro país. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.